sea, nada, hay cambio, tristeza. Te aclaraste un poquito el pelo, ¿no? Sí, son unos, ¿cómo se llama esto? Unos reflejos. Así que, vale. Vos no, siempre... ¿Te gusta vos? Sí, me encanta. Y vos, esa carucha, siempre tan... Estoy cansada, me levanté a las 5, estoy poca de nada, en el ministerio muchísimo trabajo, en cambio vos estás totalmente... Burlando.
qué? Que ya te vas. ¿Ese escribano burlando? No se va a burlar de mí como se está burlando de mí. Yo no me burlo de vos. ¿Sabes qué? No me burlo. El escribano lo voy a poner yo. ¿Sí? Y vamos a ir a una escribanía, no a un barcito de mala muerte. En una escribanía como corresponde. Me vas a tener que devolver la mitad de todo. De los campos, del terreno, de la casa y de lo que te haya llevado. Porque no sé qué pasó en esa casa. ¿Entendiste? ¿Te quedó alguna duda, algo? Si vos pagaste el café. Sí, Flor. No pagué, Flor. Flor de sinvergüenza que sos. Que establece el orden, soy yo. ¿Le va a pasar lo mismo a quien no, entra? No,
No. Desde acá. O sea, tenemos que llamar a Ocho. Yo tengo con el pie. Tenemos que llamar a Ocho. No, porque le va a pasar lo mismo a quien entra. Hay cosas que no cambian nunca. Hay cosas que no cambian nunca. No cambian nunca. Y también se va a encontrar con esa posibilidad. Why do you have
I never understand it. You're so bright, charming, beautiful. I think to myself, what problem could you possibly have?
déjame, tengo que solucionar un par de cosas. Y un mes, dos meses. Eso me dijiste hace 4 meses. Bueno, pero no solucioné lo que tenía que solucionar. No, 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 Nati, no. No, no, Nati, no. No, no. Yo no puedo estar. ¿Quién lo va a crear en tu casa? No, yo me ayudó la burrita. No, no, Nati, yo me la llevo a casa. No. No, no. No, no. No, no me la llevo a casa. No, Nati. Yo me la llevo a casa. No, no, no. Sí, sí, Nati, no puede ser, no. Sí, 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 me la voy a llevar, listo. Se acabó. Es mi mamá. Yo me la llevo. Me la llevo a casa, que va a estar mucho mejor. ¿Qué pasa? ¿Tu mamá? Es mi mamá, sí. ¿Tu mamá? Sí. Es mi mamá también, ¿eh? Bueno, me la llevo a casa. No, vos no vas a decidir solo. Sí, sí, nada, no, sí. No, no puedes sí, decidir solo sí. Esto, no. Es mi me mamá llevo a casa. También, ¿eh? Me la llevo a casa. No. Sí. Hola. ¿Y Mimi sabe de todo esto? Sí, algo le dije. Yo ya arreglé todo. Que vos viste, ya arreglé todo. Ya arreglé. Juan Antonio, ya arreglé todo. Viste, hace una semana que venimos preparando esto. Sí, mi amor, mi ya te dije ya. Pero claro, viste, no sé. Después podíamos irnos. ¿A dónde? ¿A dónde? Y qué sé yo. ¿Alguna vez te puede caer alguna idea? No, no, no. ¿Hola? ¿Hola? No lo escucho. Sí. 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 El gerente de Cría. Sí. ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? No grites. La gente. Te pido, por favor, Juan Antonio. Desapareció mamá, Mimi. No, por favor. ¿Dónde nos mira? No nos mira nadie. Te pido, por favor. ¡Pará! ¡Desapareció mi mamá! No, no hagas el ridículo, la gente nos está mirando. ¡Pero Mimi, entendeme a mí! ¡No, mi mamá! No, yo lo que entiendo es el ridículo que me estás haciendo pasar. ¿Pero qué? Te pido, por favor, callate. ¡Bajá la voz! Vamos a lo de Nati, capaz que está ahí.
Vamos, dale, dale. ¿Dónde? Pero vamos a lo, vamos a lo de Nati. Por favor, no me hagas esto. No me importa. ¿A dónde? Ah, pero es mi mamá. Es mi mamá. Sí, papá, sí, lo mismo. Vamos a verla, vamos. Acompáñame, vení. ¡No! ¡No estoy con un tipo
años el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo la paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Tenemos la posibilidad de construir mundos, de poetizar y florecer, de encontrarnos y construir junto con el otro, de crear belleza y disfrutarla.